Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo TV en la pantalla del canal 2 de CETAM TV, en Adelia María, de Cosval, en San Basilio y en las respectivas cooperativas también en Monte de los Gauchos y en Huanchilla. Estamos arrancando un nuevo programa con mucha información, con mucho para mostrarles, como hacemos habitualmente en este segmento deportivo de la televisión local. En lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol, vamos a tener, por supuesto, también nuevos informes de nuestro compañero Sergio Tata desde Rusia, tras la clasificación de Argentina a octavos de final en el partido jugado en San Petersburgo, donde Argentina derrotó por 2-1 a Nigeria, sufriendo, pero con triunfo al fin, y por supuesto pasando a la instancia de octavos de final para enfrentar a Francia el próximo sábado. Así que vamos a estar con lo que nos ha enviado Sergio Tata directamente desde Rusia, y por suerte tenemos que decir que nuestra selección ha podido pasar la primera rueda, algo que estaba complicado porque estaba obligado a ganar el pasado día martes, en el día de ayer, justamente cuando enfrentaba a Nigeria. De este lado del mundo y aquí en tierras adentro de la Argentina tenemos también mucha información para mostrarles, para contarles. Vamos a estar con todo el fútbol de primera de la Liga de Río Cuarto, la presentación de Atlético Adelia María frente al puntero, al Toro Club Social y Deportivo, pero también vamos a estar mostrándole este partido especial entre el Club Atlético San Basilio y el Club Deportivo Municipal, que se midieron también por la fecha 14 en el Coqueto de San Basilio, y allí estuvieron también las cámaras del Deportivo TV. Pero ¿qué les parece si comenzamos con el desarrollo de todos los materiales que tenemos preparados para este programa? Como es habitual, con el fútbol infanto-juvenil de la Liga de Río Cuarto, que pudo disputar el pasado día sábado una nueva fecha, un nuevo encuentro formativo. Vamos a ver imágenes y a compartir los resultados de los clubes de Adelia María y del Atlético San Basilio. Repasamos resultados de una nueva fecha del fútbol infanto-juvenil de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Los resultados del pasado sábado, donde Atlético Adelia María quedó libre en todas sus categorías, en tanto que vamos a repasar lo que sucedió con San Martín recibiendo al Atlético de San Basilio, y Municipal de Adelia María siendo local del Everton Club de Coronel Moldes. En categoría 2001, victoria de San Martín por 3-2 frente al Atlético de San Basilio, y victoria de Municipal 3-0 frente al Everton. En categoría 2010, San Martín de Mackenna y Atlético San Basilio empataron 7-7 en un entretenido partido, en tanto que Municipal superó por 4-2 al Everton de Moldes. En categoría 2009 fue victoria abultada de San Martín de Mackenna por 10-0 frente al Atlético de San Basilio, en tanto que Municipal le ganó 4-1 al equipo panza de Coronel Moldes. En lo que respecta a los resultados de la categoría 2008, San Martín de Mackenna se impuso por 4-2 frente al Atlético de San Basilio, en tanto que Municipal y Everton de Moldes empataron 1-1. En categoría 2007, los más grandes, de cancha chica, el equipo de Atlético San Basilio cayó por 5-0 frente a San Martín de Mackenna, en tanto que Municipal perdió por 4-1 frente al Everton Club de Coronel Moldes. Vamos a pasar a los resultados de cancha grande en las tres categorías de juveniles. En sub-13, el equipo de Atlético San Basilio cayó por 2-0 frente a San Martín de Mackenna, en tanto que Municipal le ganó 2-1 al Everton Club de Coronel Moldes. En categoría sub-15, el equipo de San Martín y Atlético San Basilio empataron 0-0. Y por su lado, el equipo de Municipal de Adelia María cayó de local 2-1 frente al Everton de Moldes. Y por último, en categoría sub-17 quedó libre el equipo de Municipal. No tiene esta categoría el Everton, es por ello que no jugó. Sí jugó Atlético San Basilio y venció de visitante 2-1 a San Martín de Mackenna. Buena victoria para el equipo azul. Recordamos que el Atlético Adelia María quedó libre en todas sus categorías en la fecha pasada disputada el día sábado.
Vos sabés que no me gusta cuando te pones así. No llores, princesa. Vos seguís con tu sonrisa y el dolor dámelo a mí, que tengo experiencia. Y antes de ir con la primera pausa en el programa, vamos a tener este primer informe, este primer contacto con nuestro compañero Sergio Tata desde Rusia, para que nos muestre y nos cuente cómo se vive justamente el Mundial, cómo se ha vivido esta clasificación de la selección argentina a los octavos de final de la Copa del Mundo. Desde Rusia, Sergio Tata con el material que les estamos comentando, les estamos brindando a continuación a ustedes la primera parte de los informes del programa de hoy. Hola Gerardo, el placer de reencontrarnos aquí en el Deportivo TV contigo y por supuesto con todos los televidentes a la vera de la Ruta 24, naturalmente en Adelia María, en San Basilio, en Monte de los Gauchos, en Guanchilla. Y qué mejor que poder compartir con nuestros televidentes parte de algunos pincelazos, algunas imágenes de lo que viene siendo esta Copa del Mundo Rusia 2018 con el seguimiento de Argentina. Estuvimos en Nizhny Novgorod en aquella fatídica derrota frente a Croacia, también lo que significó la clasificación a octavos en San Petersburgo. Compartir un poquito imágenes, color de esta Copa del Mundo, de los escenarios donde se presentó el seleccionado, es una manera también de poder estar cerca de nuestros televidentes del Deportivo TV y proponerle esto a aquellas personas que por allí no tuvieron la posibilidad de viajar a Rusia, de asomarse, de observar algunas de las imágenes, por cierto, que son simplemente recortes de una realidad para ver que es verdaderamente inmensa en una Copa del Mundo, pero queríamos mostrar parte de ese material aquí en nuestro programa también, como una forma de marcar presencia del Deportivo TV en esta cobertura mundialista. Ojalá disfruten de las imágenes que en este programa compartiremos. Nosotros nos reencontramos muy pronto, Dios mediante. Gracias. Thank you.
Confirmado, llegan los Palmeras al recital del Club Atlético Adelia María 2018. Sí, los Palmeras estarán el 22 de diciembre en el Club Atlético Adelia María. Adquiera ya su bono con ingreso para dos personas y 100.000 pesos en premios a un valor de 3.000 pesos que puede pagar en 10 cuotas o con tarjeta CETAM. Entre todos, ponemos tu profesión en el lugar que se merece. Lanzamos el programa de inserción profesional, una nueva iniciativa provincial que brinda oportunidades a profesionales cordobeses para acceder a su primera experiencia laboral. Si sos egresado con título universitario o terciario, con reconocimiento oficial y no pasaron más de 2 años de tu egreso, podés realizar una práctica profesional para ganar experiencia en tu área de formación. Inscribite en empleo.cba.gov.ar o descarga el formulario y presentalo en Mesas de Entrada SUAC del Gobierno Provincial, todos los Centros de Desarrollo Regional del Interior de la Provincia, Establecimientos Terciarios y Universitarios, Consejos y Colegios Profesionales, Cámaras Empresarias, Institutos Formativos y de Investigación o en tu municipio o comuna. Programa de Inserción Profesional, otra iniciativa de la provincia para impulsar el empleo de los cordobeses. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Existen carnicerías con buenos precios, con muy buenos precios, y Carnicerías San Mateo, con los mejores precios y la mayor calidad en carne vacuna, cerdo y pollo. Contamos además con chorizos puro y mezcla, morcillas, salamines caseros y todo en parrillada. Anexo de pan, leña y bebidas. Carnicerías San Mateo, en Adelia María, en la esquina de Alberdi y Belgrano. Teléfono 422-870. Casa Central en San Basilio y también sucursal en Vicuña Mackenna. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM, una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente. CFI Crédito Hogar, compañía inmobiliaria y comercial. Ofrece artículos del hogar con financiación propia hasta en 12 cuotas presentando recibo de sueldo. En CFI Crédito Hogar también trabajamos con tarjeta de crédito. Aprovecha el plan Ahora 12 todos los fines de semana. 12 cuotas sin interés. Además, tenemos grandes promociones. Llegate por CFI Crédito Hogar. Llévate lo que necesitas. Encontranos en los locales de Avenida San Martín, esquina Mitre. Teléfono 420-164. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03585-422-161. COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio.
cuatro estaciones. La ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week. Cuatro estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro estaciones. Rivadavia 318. Adelia María. Teléfono 420-385. Y avanzamos con más Deportivo TV para ya ir metiéndonos en el ámbito de la Primera División A de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto para hablar de lo que sucedió en el estadio del Club Atlético San Basilio entre el equipo local y el Club Deportivo Municipal de Adelia María por la fecha 14 del torneo de Primera de la Liga. La información a continuación estará presentada por La Voz del Pueblo, esta publicación gráfica de la localidad de San Basilio. Una publicación de gráfica F de Franco Benzi que está periódicamente en la calle con distribución gratuita, donde se van a enterar de todas las noticias de lo que sucede a nivel social, político, deportivo en la localidad de San Basilio y en la región. Gracias a La Voz del Pueblo vamos a presentar lo que sucedió en el Coqueto de San Basilio, donde el equipo local que venía de caer frente a San Martín de Vicuña Mackenna recibía al Club Deportivo Municipal, que también caía de manera consecutiva en tres ocasiones en las últimas tres fechas tras el clásico ganado al Club Atlético Adelia María. Vemos lo que sucedió por esta fecha 14 entre los azules y los celestes. En la fría tarde del domingo, allí está la gente del Club Deportivo Municipal que se llegaba al Estadio El Coqueto de San Basilio para seguir al equipo celeste, que venía de tres derrotas consecutivas tras lo que había sido la victoria en el clásico frente Atlético. Allí está una buena cantidad de hinchas del Club Deportivo Municipal que recibían al equipo celeste, que salía a la cancha con Armengol con la 1, Juan López la 2, Facundo Villegas la 3, Brian Pessini la 4, Martín Echeverri la 5, la 6 para Brian Coria, la 7 Jonathan Reina, la 8 para Renzo Villegas, la 9 Alejandro Aguilar, la 10 Bruno Gabele, la 11 Valentín Camayo. Aguilar, hombre de San Basilio, jugaba allí en su casa prácticamente. Aquí salía el equipo azul, el Atlético de San Basilio, con Ezequiel Bardín con la 1, la 2 Gastón Rodríguez, la 3 Maico Fernández, la 4 Noel Díaz, la 5 César Torres, la 6 para Milton Cordeiro, la 7 Alejandro Granero, la 8 Joaquín León, la 9 Brian Agüero, la 10 Juan Bono, la 11 para Denis Gaude, los titulares del equipo de Gariboldi. Allí están saludándose los jugadores de uno y otro equipo. Allí la fotógrafa Cecilia Nievas tomando también las fotografías. Y va a comenzar el partido tras el sorteo entre los capitanes Bono y Gabele. Movía el Club Deportivo Municipal. Estaba en marcha el partido el pasado domingo. El árbitro iba a ser Bustos. Ya estamos viendo acción en el Estadio El Coqueto. El que la tiene es justamente Aguilar. Perdía con Cordeiro. Allí se disputaban la pelota. Patricio Otero observando a sus dirigidos. Una situación para el Atlético de San Basilio. El balón que llega justamente para Torres. Abre para Fernández. Aquí la tiene Bono. Remata desde afuera. Y el arquero Armengol se queda con la pelota. Tiro de esquina para el equipo dueño de casa. El centro que llegaba. El taco es allí de Cordeiro. Nuestro compañero Walter Queque Lucero también trabajando allí en la cancha. Aquí una situación. Agüero que la tira larga para el jugador León. Justo lo tapa el Cuno Villegas y después Armengol se queda con la pelota. Salida de Municipal. Villegas tocaba para Camayo. Arriba la pelota para Aguilar. Le cometen falta. El árbitro deja seguir. La tiene Alejandro Aguilar. La hizo muy bien para Gabele, que se mete en el área. Posibilidad del primero para Municipal, y el que se lo va a perder es Renzo Villegas, el número 8 que ingresaba solo por el segundo palo. Desperdiciaba una buena chance para el equipo del Club Deportivo Municipal.
Va a salir el arquero Bardín, la pelota en la mitad de la cancha. Aquí Agüero que combinaba, un buen pase por el sector derecho. Intenta por aquí Granero para el equipo de Atlético San Basilio. El centro que llegaba y atento abajo se quedaba con la bocha el arquero Armengol. Iba a llegar la apertura del marcador. El centro desde la izquierda. La pelota que queda allí bollando. La mete Cordeiro y el que va a definir es el número 2, Gastón Rodríguez, para poner el 1-0 para el equipo de Atlético San Basilio. Allí veíamos muy buena definición. Como delantero definía el número 2 del equipo local. Y el equipo de San Basilio que se ponía 1-0 a los 27 minutos del primer tiempo. Llevemos nuevamente la situación. El cabezazo que viene hacia adentro. Y llega antes que Armengol. Rodríguez para marcar el 1-0 en gran definición. Otra situación para el equipo de Atlético San Basilio. El pase en profundidad. Por aquí iba a llegar justamente el número 15 que había ingresado justamente Jordanino en reemplazo de Rodríguez que estaba lesionado. Rodríguez y en el caso de Bono tuvieron que salir lesionados en el equipo de Atlético San Basilio. Acá la situación otra vez para el equipo azul. Gaude que cambiaba de frente. Intentaba por ahí Jordanino. La pelota que la gana justamente el jugador de San Basilio. El centro atrás y el remate de Granero. La pelota apenas desviada. Situación ahora para Municipal. Pierde la pelota Martín Magallanes. Y el que va es León. Manda el centro y como viene le da esa pelota a través de Granero. El balón que se iba apenas desviado. Saque lateral para el equipo de Atlético San Basilio. Pero el árbitro Bustos marca el final del primer tiempo. Con victoria parcial para el equipo de Atlético San Basilio. Segundo tiempo en marcha. Allí vemos al equipo local vestido de blanco. Con vivos azules. Con la nueva camiseta celeste Municipal. Van a llegar los goles de Rena en el comienzo del segundo tiempo. Pero antes el Atlético San Basilio iba a tener una buena chance como para ponerse 2-0. Aquí vemos la situación. Agüero que remata cruzado. El arquero que da rebote y la terminan despejando. El tiro libre que va a ser Bruno Cabele para Municipal. El balón que llega al área. La baja Rena, excelente. Maniobra de Rena, la baja con la derecha. De media vuelta le da con pierna zurda para poner el 1-1 para Municipal de Adelia María. A los 5 minutos del segundo tiempo, esta situación, la definición de Rena que volvía tras 3 partidos en los que no había podido intervenir por lesión. Volvió a todo gol Jonathan Rena, el hombre de Achiras. Marcó el gol del empate y va a marcar el segundo gol también para el equipo del Club Deportivo Municipal, que daba vuelta el resultado. Un gran pase entre líneas para la definición de Jonathan Rena. Otra exquisita definición. La picó Rena, el número 7 de Municipal, para poner el 2-1 a los 13 minutos del segundo tiempo. Aquí vemos otra vez el pase y la buena definición de Jonathan Rena, que se convertía en el goleador de la tarde. Iba a ir a buscar el empate, por supuesto, el equipo de Atlético San Basilio. El lateral para San Basilio. La pelota al área. El balón que picaba. Y es Brian Agüero, el goleador de Atlético San Basilio, que a los 25 minutos del segundo tiempo ponía otra vez el resultado en pardas. 2-2 Atlético San Basilio y el Club Deportivo Municipal de Adelia María. Aquí vemos otra vez la jugada, la sacan de cabeza, pero es Agüero el que estaba bien ubicado allí, entrando al área, remata para dejar sin chances al arquero Armengol y poner el 2-2 para el equipo azul de San Basilio. Ingresaron en el equipo local Gastón Osés, Gonzalo Jordanino y el Totó José Rimondetti. Por el lado de Municipal lo hicieron Sebastián Pérez, el Rulo, Nicolás, el Picante Villegas y Gonzalo Garro. Aquí Gabel se perdía la chance
para el equipo de Municipal. 2-2 estaba el resultado, que no se iba a mover. Torres que abre por el sector derecho, el centro que llegaba y en el primer palo la despejan al córner. Situación ahora otra vez en el área de Municipal. Una mala salida del arquero Armengol. Granero que toca hacia atrás. El Atlético de San Basilio que buscaba justamente una buena Rabona del jugador Cordeiro. Y aquí en el área el número 7 Granero era el que intentaba. Otra situación para el equipo local. Unos centros bárbaros manda Gaude con las manos, pero el árbitro del partido marcaba el final del encuentro. Fue empate en 2 entre Atlético San Basilio y Municipal de Adelia María por la fecha 14 del torneo Apertura de Primera A de la Liga de Río Cuarto. En Barrio Independencia estamos avanzando con más metros de cordón cuneta, ayudando a los desagües pluviales, sirviendo de límite entre la calle y la vereda, nivelando la misma. Municipalidad de Adelia María. Más obras, mejores servicios. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. El Mato, albañilería en general, construcciones, ampliaciones, refacciones, reparaciones de techo, colocación de membranas, servicio de plomería, cloacas y otros. Construcciones El Mato, de Ariel Córdoba, experiencia y seriedad. Teléfono 421-187 o 154-95-256. Casi 11 de septiembre 248, Barrio Independencia. El Mato, albañilería en general. En seguir viviendo sin tu amor. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes de lunes a lunes en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central en Avenida San Martín 801 y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Oh.
Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amueblamientos de cocina, cortinas blackout o screen, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Seguimos con más Deportivo TV, abrimos el bloque central del programa y no nos alejamos del fútbol de Primera A de la Liga de Río Cuarto, porque tenemos que estar mostrándoles y compartir juntos lo que sucedió con el Club Atlético Adelia María, el equipo canalla que recibía nada menos que al Toro Club Social y Deportivo de Coronel Moldes, el puntero de este torneo Apertura, que venía de jugar una verdadera final frente a Juventud Unida de Río Cuarto, cuando estaban los dos compartiendo el primer lugar en la tabla y se había impuesto el Toro de Moldes. Llegaba con mucha inspiración el Toro Club a jugar con el Club Atlético Adelia María, que necesitaba una victoria, ya que hacía varios partidos que, si bien venía sumando, no podía hacerlo de a tres el equipo de Carlos Morales. Ante estas circunstancias se enfrentaron entonces en el estadio Eladio Lalo Maffini del Parque Malvinas Argentinas el pasado domingo por la fecha 14 y vemos lo que sucedió. La salida del árbitro Leandro Acosta el domingo por la tarde, media hora de lo que en un principio era el horario estipulado. A las 4 de la tarde jugaron Atlético Adelia María frente al Toro Club Social y Deportivo, que llegaba como líder de este torneo Apertura de Primera A de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. El primero en salir a la cancha es el Toro, con Airaudo con la 1, la 2 Bravi, la 3 Tello, la 4 Rodrigo Rodríguez, la 5 Muniaini, la 6 Aveiro, la 7 Gordillo, la 8 Flores Irolesi, la 9 para Ramírez Riascos, la 10 para Núñez, la 11 para Lamba. Y aquí aparece el Atlético Adelia María con la 1 Facundo Villegas, la 2 Maximiliano Carrera, la 3 Bruno Giacomelli, la 4 Fernando Díaz, la 5 Nicolás Marclé, la 6 Bruno Matana, la 7 para Pablo Bosco, la 8 para Pérez Araya, la 9 para Juan Manuel Castro, la 10 para Martín Dopaso, la 11 para Michael Córdoba en el equipo de Atlético Adelia María. Fecha 14 de este torneo de apertura, el saludo Fair Play entre los jugadores, mucha prensa de Moldes, de Río Cuarto y la región en Adelia María, teniendo en cuenta que jugaba el líder del torneo cuando después de esta fecha quedan solamente 3 en juego. Aquí saca Ramírez Riascos, el colombiano. Comienza el partido en el estadio Eladio Maffini, Parque Malvinas Argentinas de Adelia María. Y atención, porque Atlético Adelia María se va a poner en ventaja rápidamente en el partido con este tiro libre de Córdoba y el cabezazo hacia atrás de Julián Bravi, que coloca la pelota en el ángulo, deja sin chances al arquero Airaudo y Bravi en contra ponía el 1-0 para el Atlético Adelia María. Claro, lo van a saludar a Michael Córdoba, que es el que ejecutó muy bien ese tiro libre que llegaba allí al área de Atlético Adelia María. Saltaba Bosco, pero el que cabeceaba y convertía el gol en contra es Julián Bravi. 1-0 ganaba el Atlético Adelia María desde el primer minuto de juego. Aquí intentaba el empate el equipo del Toro, pero una buena contra rápida, muy bien Michael Córdoba tirándola para el juvenil Juan Manuel Castro, que enfrenta al arquero Airaudo, se la toca para Dopaso, Dopaso que define de zurda y termina salvando el jugador Tello para el equipo del Toro de Moldes. Seguía Martín Dopaso con el balón, aquí la tiene el número 10, el capitán de Atlético Adelia María, le cometían falta, muy cerquita estaba el árbitro Leandro Acosta. 1-0 estaba ganando Atlético Adelia María y tuvo una muy buena chance como para aumentar la diferencia. Aquí le va a pegar Pérez Araya a ese balón, el balón que rebota en la barrera. Intenta otra vez Luis Pérez Araya y le va a quedar a Martín Dopaso. Se mete en el área, centro atrás, Córdoba que no puede, después Castro que define por encima del travesaño.
Otra buena chance tuvo el Club Atlético Adelia María en los primeros minutos del partido. Sin embargo, lo perdonó al Toro y el Toro no lo perdonó a Atlético, porque en la primera clara que tuvo convierte el empate el número 5, Felipe Muniaini. Una jugada de pizarrón, una jugada ensayada, el centro atrás de Núñez y el remate del número 5, Felipe Muniaini. Muy bueno para poner el 1-1. Aquí vemos otra vez la jugada. Se desmarca Muniaini, le da cómo viene esa pelota. Y fíjense dónde la pone por encima del arquero Villegas. Empataba el Toro a los 8 minutos del primer tiempo. Un primer tiempo movidito, con muchas acciones. Fíjense lo que va a tener Bruno Giacomelli para el Atlético de Elia María. Otra vez Córdoba cediendo allí el gol. Y pedían penal. El árbitro dice que se cae solo Giacomelli. Se salvaba el Toro, que no hacía pies en defensa. Aquí estamos viendo otra situación. En este caso sale mal desde el fondo Atlético de Elia María. El Pekín Núñez, que lleva la pelota, el número 10. Ahí va tocando cortito. El que quería es Flores Cirolesi. Sin embargo, la sacan hacia atrás. Y el que remata es el número 7, Germán Gordillo. La pelota que se va desviada. Un primer tiempo muy entretenido, con muchas situaciones en ambos arcos, con tránsito rápido en la mitad de la cancha. Aquí vemos esta combinación. Le quedaba atrás a Muniaini la pelota. Y el pase de Pérez Araya, así que la ponía muy bien para que rematara Martín Topazo la pelota, que termina en poder del arquero Airaudo. Situación ahora para el Toro. Atención, Flores Cirolesi es el que tiene la pelota. Abre para Gordillo, recostado sobre la derecha. El centro que llega y estaba atento el arquero Facundo Villegas. Seguro se quedaba con la pelota. Otra situación para el equipo moldense. Y atención, porque el árbitro va a cobrar mano de Marclé. Aquí vemos dónde pega la pelota. Aparece en el pecho de Marclé. Cobra el tiro libre el árbitro del encuentro. Amonesta por la protesta al número 5 de Atlético Adelia María. Lo vamos a ver con cámara lenta. Aquí vemos Núñez y la pelota no da en la mano de Marclé. El árbitro cobra tiro libre y el encargado en ejecutarlo es el Pekín Núñez, uno de los hombres que mejor le pega la pelota en esta Liga de Río Cuarto. Y fíjense dónde coloca el balón el arquero Villegas, que nada pudo hacer. Y el Toro, que pasaba a ganar ahora el resultado, daba vuelta el resultado, se ponía arriba en ventaja 2-1 el Toro ya en la parte final del primer tiempo. El gran remate del Pekín Núñez para poner el 2-1. Aquí vemos otra vez, pasa por encima de la barrera y cae al lado del palo. El 2-1, golazo de tiro libre para el Toro Club Social y Deportivo. Final del primer tiempo, pitaba el árbitro Leandro Acosta. Se iban al descanso con el Atlético Adelia María abajo en el resultado. Había comenzado ganando, pero lo dio vuelta el Toro. 2-1 ganaba el equipo que es puntero de la liga. Sacaba a Castro, comenzaba el segundo tiempo. Un segundo tiempo donde Atlético Adelia María se iba a encontrar con el empate rápidamente a los 4 minutos de esta segunda etapa. Antes iba a tener una chance el Atlético Adelia María. Aquí vemos esta situación. Pérez Araya, que levanta para el Manu Castro, y acá define Castro y le adivina la intención a Airaudo, este gran arquero de Moldes, que le tapa allí el mano a mano a Juan Manuel Castro. Y aquí iba a llegar el gol del empate para Atlético Adelia María. Fíjense, Marclé, Córdoba, le pasa a Bosco por la izquierda. Hay un rebote, la pelota que le pone Córdoba a Bosco, y cómo define Pablo Bosco al ángulo allí entre el arquero y el primer palo. Pone la pelota Pablito Bosco para poner el 2-2 para el Atlético Adelia María a los 4 minutos del segundo tiempo. Todos a abrazar a Bosco. Gran definición, gran asistencia también de Michael Córdoba. Eso es lo que está allí mostrando el jugador de Atlético Adelia María. Allí vemos la asistencia de Córdoba y la definición de Bosco, que no se puso nada nervioso. A lo delantero goleador definió el mediocampista de Atlético Adelia María. 2-2 estaba el resultado. El partido seguía siendo muy entretenido, muy interesante, pero el Toro iba a ponerse otra vez en ventaja. Aquí Lamba, que tiraba la pelota, y el que se lo perdía era Flores Cirolesi, en una buena situación que generaba el Toro en el área de Atlético Adelia María. Martín Dopazo
para darle con pierna zurda a esa pelota. El balón que cruza el área, no llega Pablo Bosco, seguían empatando 2-2. El tiro libre del Pequi Núñez, el balón al área, el cabezazo en el segundo palo sin poder darle buena dirección a esa pelota de Tello, el balón que se iba al saque del arco. Y aquí intentaba el Toro por el sector izquierdo, iba a llegar esta situación, esta jugada en donde hay alguna cuestión de buena suerte para el Toro. Le queda el rebote para el número 5, Felipe Muñaini, que marcaba su segundo gol en la tarde, el tercero para el Toro Club Social y Deportivo, que otra vez se ponía en ventaja. No la pudieron sacar los hombres de Atlético Adelia María y le quedó la pelota para que defina justamente el número 5 del Toro y la coloque muy bien entre dos hombres de Atlético Adelia María y el palo derecho del arquero Villegas, que estaba allí en otra cosa. Aquí estamos viendo nuevamente esa situación. Villegas, claro, un poquito adelantado y la pelota que se mete muy bien colocada al lado del palo derecho. No la pudieron sacar los hombres que estaban allí cerca de la línea. 3-2 ganaba el Toro. Chance para Atlético Adelia María. Dopazo juega con Córdoba. Michael que define con pierna derecha. Por ahí ameritaba un zurdazo la jugada, pero claro, confió más en su pierna derecha. Michael la tiró desviada. Situación para el Toro. Aquí va a llegar el cuarto gol. Se cae Giacomelli. No puede. Se escapa Gordillo con la pelota. Se mete en el área. El centro muy bueno, preciso para el cabezazo de César Lamba, que entraba por el segundo palo. Solo tuvo que poner la cabeza Lamba y el balón que se introduce en el arco. Llegaba el cuarto gol a los 33 minutos del segundo tiempo para el Toro, que seguía siendo el único puntero de este torneo apertura de la Liga de Río Cuarto. Dependía de sí mismo para conseguirlo y lo pudo lograr tras esta victoria frente al Atlético Adelia María. Morales, el técnico canalla, que introdujo algunas variantes, el ingreso del Tulio Domínguez por Castro, Leonardo Pessini, que ingresó por Córdoba, y Johnny Alioni, el hombre de Guanchilla, que ingresó por el número 3, Giacomelli. En tanto que el Cordero Salazar, por el lado del Toro, introdujo a Joel Cabrera por César Lamba, también a Eric Cardetti en la mitad de la cancha en lugar del número 9, Ramírez Riascos. Este fue el primer cambio en el segundo tiempo, y Alexis Gaude lo hizo por Sebastián Núñez. Aquí una situación más para el Toro, la sacaba de cabeza el jugador Matana, que tuvo una buena tarde, sobre todo marcando a Ramírez Riasco, el colombiano peligroso en la primera etapa hasta que salió en el segundo tiempo. Al final del partido pitaba Leandro Acosta. Muy buen partido en Adelia María. El Toro fue más efectivo que Atlético Adelia María y por eso se llevó la victoria por 4-2 frente al equipo canalla, que continúa con una racha importante de partidos sin conseguir la victoria. 7 ya acumula el Atlético Adelia María sin sumar de a 13 y tendrá la chance en la próxima fecha de hacerlo, enfrentando a Banda Norte en condición de visitante en la fecha 15 de este torneo apertura de primera de la Liga de Río Cuarto, que está apasionante. Y de esta manera compartimos entonces el triunfo del Toro Club de Coronel Moldes, que continúa siendo el único puntero, el único líder que tiene este torneo apertura. Tras el encuentro estuvimos dialogando con el entrenador canalla, con el director técnico del Club Atlético de Adelia María, el profesor Carlos Morales, el rosarino Carlos Morales, que esto le decía a nuestros micrófonos. Bueno, con el técnico de Atlético Adelia María, un partido durísimo, ¿no? Frente al Toro de Moldes. ¿Qué análisis hace, Carlos? No, es un partido, recién lo charlaba, que no nos sobró nada. Tratamos de jugarle, como es ya la intención del Atlético siempre, de jugar en cualquier cancha, siempre igual. Ir al ataque, buscar nuestra forma de juego. Y hoy lo logramos, a lo primero lo logramos y bastante bien. A nosotros no sobró nada, pero ellos tampoco. Así que fue un lindo partido. Como siempre, protagonizamos lindos partidos. Lástima que no se nos da a nosotros, ¿no?
Por allí el partido se abría con un golcito, ¿no? Con aquel penal que no nos cobró en el primer tiempo el árbitro. Y a pesar de que yo también le dije que ellos son especialistas, yo tuve un muy buen trabajo de mi grupo de trabajo, que me dio información durante toda la semana y planifiqué toda la estrategia, cómo lo íbamos a jugar, y se dio tal cual. Y bueno, también hasta le agregué que cuando fui a firmar la planilla le dije al árbitro que se fije, porque ellos inventan fulls que no existen alrededor del área. Y bueno, el único full que detuvo no lo inventaron ellos, sino que lo inventó el árbitro, porque le pegó en el estómago a Marclé. Y no fue mano. Y bueno, de ahí vino el gol que ellos empatan el partido, ¿no? Y bueno, después se juega, tienen buen equipo, por algo van punteros. Pero bueno, nosotros siempre vamos a estar tratando de jugar, tratando de ennoblecer este deporte. Bien, dentro de lo que tuvieron que hacer para marcar al Toro, por ejemplo, Matana, que tiene pocos minutos en primera, le tocó bailar con un jugador difícil como Ramírez Riasco y lo hizo bien. Sí. Yo, por eso, cuando lo sacan a Riasco, al jugador del Toro, yo lo felicité y lo aplaudí a Matana, porque se debía a él el trabajo que hizo dentro de la cancha. Lo hizo a la perfección, lo hizo muy bien. Y creo que Matana, bueno, es otro de los chicos que estuvo conmigo desde el principio y se merecía esto, ¿no? Bien, le pregunto por los goles que le faltaron a Atlético de Alia María. ¿Por ahí se extraña Gijena en cuanto a la potencia goleadora? Sí, no es no pasa por ahí, por Gijena. Pasa porque, bueno, no encontramos todavía los goles, porque estando con Gijena también los últimos partidos lo habíamos empatado y prácticamente habíamos empatado muchos partidos, ¿no? O sea, no es descollante lo de Gijena, tampoco es malo, pero sí es un jugador que puede aportar cosas, siempre y cuando se componga él, ¿no? Ahora tiene Banda Norte, un rival también, ahí con el tema de los promedios, que si le puede ganar el Atlético de Alia María se acomoda muy bien. Claro, sí, y ahora son tres finales para nosotros. Si nosotros logramos varios puntos acá, por lo menos estamos bien para empezar otro torneo. Y esto, como le dije recién a los chicos, lo único que se habla, porque no se habla nunca después del partido, le dije que, bueno, si este es el puntero y nosotros vamos en la mitad de la tabla y le jugamos de esta forma, no estamos lejos de los que están arriba. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, el otro juega, uno juega, pero uno hace una propuesta honesta, y bueno, como dice el maestro Bielsa, proponer adentro de la cancha, bueno, es virtud del técnico, y si los jugadores lo logran, se pueden lograr grandes cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya nuestro hospital municipal cuenta con el servicio de guardia con su sala de emergencia, equipada con tecnología de última generación. Municipalidad de Adelia María. Más salud, mejor prevención. Si te pones a pensar, tus estudios no valen mucho. Hoy en día, un título no te garantiza futuro. Al final, el esfuerzo para recibirte nunca tiene recompensa. Acá, no piensan en el que se sacrifica. Mi sensación es que estudiar no vale la pena. Para que los no y los nunca se conviertan en una oportunidad, creamos el programa de inserción profesional que permite que nuestros profesionales tengan su primer trabajo. Al igual que el PPP y PPP Aprendiz para los más jóvenes, y los programas Pila y Por Mí, dirigidos a hombres y mujeres adultos, el PIB es otra buena iniciativa del gobierno de la provincia para impulsar el empleo de los cordobeses. Más info en empleo.cba.gov.ar. Entre todos, ponemos tu profesión en el lugar que se merece. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Ya conocés la Mutual Jorge Newbery? En Adelia María, ubicada en calle Mitre 68, te ofrece sus servicios de caja de ahorro, constitución de plazos fijos, servicio de pago fácil sin cargo extra para sus afiliados y acceso a distintos tipos de créditos y ayudas económicas. Además, cuenta con la posibilidad de realizar transferencias inmediatas a cualquier banco del país sin ningún tipo de costo. Comunicate al 421-053 y realiza tus consultas. Mutual Jorge Newbery, más de 25 años al servicio de sus afiliados de todo el sur cordobés. Casa Central en Ucacha, filiales en Adelia María, San Basilio, Alejandro, Serrano, Mataldi y Charras.
en cada momento de tu vida, en cada situación. Siempre estamos con vos. Ortopedia y Cirugía Río Cuarto. Insumos para tu salud. Pestugia Joyeros abrió las puertas de su nuevo local de ventas en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930. Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. En Adelia María, RP Hierros, de Roberto Panero. Materiales siderúrgicos, perfilería en general, caños, chapas, planchuelas, ángulos, bulonería. Además, artículos de ferretería y pinturas. RP Hierros, en Avellaneda 335. Contamos con reparto a domicilio. Llámenos al 422-038, RP Hierros, de Roberto Panero. En seguridad, no todo da igual. No todo da igual. San Cristóbal Seguros siempre da más. Porque San Cristóbal es mucho más que un seguro. Es el grupo de empresas más importante del país al servicio de su tranquilidad. San Cristóbal Seguros. La diferencia está en la solvencia. A la hora de responder, responde. Representantes en Adelia María, Carlos y Florencia Colombo, productores asesores de seguros. Matrícula 57.146 y matrícula 71.170. Vélez Arfiel 234. Telefax 03585. 420-831. Superintendencia de Seguros de la Nación. Teléfono 0800-666-8400. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richihar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494-421098. Adelia María. Y seguimos, continuamos con más Deportivo TV ya en la parte final del programa, pero como ustedes saben, nuestro compañero Sergio Tata ha estado trabajando mucho en Rusia, siguiendo el seleccionado argentino en los tres partidos que disputó en la primera fase, en lo que fue el empate frente a Islandia, en la dura derrota frente a Croacia y en el partido de la salvación, la victoria frente a Nigeria, que le permite estar en octavos de final y tener que enfrentar a la selección de Francia el próximo sábado a las 3 de la tarde. Pero vemos más del material que nos ha mandado Sergio Tata a la producción del Deportivo TV directamente desde Rusia para compartir con todos nuestros televidentes. Twice. One life, live it up, 'cause you don't get it twice. Strength in numbers.
Y bien amigos, de esta manera estamos llegando al final de una edición más del Deportivo TV aquí por la pantalla del Canal 2 de la Televisión Cooperativa para San Basilio, Adelia María, Monte de los Gauchos y Guanchilla. Esperamos haber sido una grata compañía para todos ustedes y por supuesto los esperamos el próximo miércoles, la semana que viene. Recuerden la repetición los días viernes a las 12:30 del mediodía. Muchas gracias por su atención, que tengan buenas noches, buena semana y será hasta la próxima.